A mí, tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell me han dicho de que no necesito el cubreboca. Quien encabeza México y quien tiene la tutela de la nación dio positivo a coronavirus. Estamos hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que al parecer no le temía la enfermedad, pues nunca portaba el cubrebocas. La dio a conocer el mandatario por medio de Twitter. Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Se lee en su cuenta. López Obrador entra en el rango de la población de riesgo al tener 67 años y se muestra vulnerable de acuerdo con su historial clínico, pues padece hipertensión. Además, sufrió un infarto en el 2013 y aunque se ejercita constantemente, no deja de estar en peligro de que su positivo empeore. Esperando que sus amuletos religiosos o billetes de migrantes, identificados por el presidente como detentes, le sirvan en estos momentos, pues aseguró que con eso estaba protegido. El escudo protector es como el detente. ¿Saben lo que es el detente, verdad? Mire, este es el detente. Detente. Está otro, mire. Es que me dan. Entonces, son mis guardaespaldas. Este es, me lo dio un migrante. Asimismo, las recomendaciones que daba en conferencias de prensa que era permitido abrazarse cuando en México apenas había 12 contagiados. El mandatario solo decía ánimo. Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse. No pasa nada. O sea, y así. No obstante, tiene especial preocupación las personas con las que convivió, pues el domingo 24 de enero asistió sin mascarilla a la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en San Luis Potosí con el gobernador Juan Manuel. Además, estuvo en Nuevo León junto con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, entre otras figuras políticas que estuvieron presentes. Informó para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.